El proyecto de pagos por servicios ecosistémicos es un proyecto que estamos desarrollando con el INTA y la Secretaría de Ambiente de la Nación. Y es una temática innovadora que es fundamental en este estadio del planeta y de nuestro país en cuanto a la necesidad de preservar nuestros recursos naturales, nuestros bienes naturales y hacer un uso sustentable de esos bienes naturales. El pago por servicios de ecosistemas es la valorización económica de nuestros ecosistemas, de ese capital natural. Es tener en cuenta, ¿no es cierto?, cómo ese capital natural contribuye en la producción y cómo esa producción debe hacerse para preservarlo a perpetuidad. El proyecto GEF de pago por servicios ecosistémicos tiene como objetivo el desarrollo de diferentes modalidades de esquemas de pago. Ellos van desde el enfoque convencional y tradicional de mercado en cuanto a esquemas de pago asociado con recurso hídrico en la cuenca del arroyo Ramón en la provincia de Misiones. Un segundo esquema orientado a conservación de suelos basado en una operatoria de desgravación impositiva existente en la provincia de Entre Ríos, con un área piloto localizado en las cercanías de la ciudad de la aldea Santa María. Y finalmente un esquema de pago donde el Estado es el pagador por los servicios ecosistémicos provistos por el bosque nativo, con dos sitios piloto en el caso de las provincias de Chaco y de Formosa. En el caso del esquema de pago por servicio hídrico en la provincia de Misiones, ese esquema podría tener un potencial de replicabilidad en todas las cuencas y microcuencas de las zonas montañosas del país. En el caso del esquema de conservación de suelos en la provincia de Entre Ríos, podría ser replicable al resto de las provincias agrícolas argentinas. En este sentido, se trabaja en forma colaborativa entre el INTA, la Secretaría de Ambiente y técnicos de los gobiernos provinciales, ya que tenemos una apuesta estratégica en el sentido de que a la finalización del proyecto, la ganancia que quedaría para el país es cuerpos técnicos formados y capacitados en una temática emergente que es muy relevante para el desarrollo sustentable y productivo de nuestro país. Nosotros poseemos un capital natural del cual nos servimos para producir bienes y servicios. Ahora, ese capital natural lo tenemos que estar conservándolo, porque si nos descapitalizamos, evidentemente cada vez vamos a producir menos bienes y servicios. Mi objetivo siempre fue que mi aldea no desapareciera, porque si seguíamos con esa postura de no hacer lo que corresponde con el suelo, que cada vez tuvieran menos producción, la gente joven comenzaba a irse de la zona, y con una población mayor únicamente no puede progresar. La reflexión sería que todos entremos a pensar en el lugar que estemos, o sea que, porque el medio ambiente es uno solo, es la casa en común que tenemos, cada uno tenemos nuestro refugio, diríamos así, pero nuestro refugio universal es el planeta, y si no entramos a cuidarlo responsablemente y empezamos a hacer actividades de conocimiento en las cosas que por ahí nos parezcan insignificantes, pero cada uno de los actores que están, algo tiene que hacer. Alguna actividad cumple y es interesante que la conozcamos, por eso entrar a mirar un poco más de cerca es un poco más también honrar a la vida, me parece a mí, mi conocimiento. Yo creo que es un gran desafío, que es muy importante porque genera toda una nueva línea de trabajo, tanto para el INTA como para la Secretaría de Ambiente, y que está acorde con los desafíos de nuestra época, que es producir sustentablemente y generar
puestos de trabajo dignos y combatir la pobreza.